Lamentable escuchar eso, ¿no? De que también los de las Fuerzas Armadas estén en ese involucrados, ¿no? Tal vez se está convirtiendo como un cáncer que todo el mundo en el ámbito del uniforme están aprovechando el tema de los autos robados, ¿no? Porque es lamentable escuchar este tipo de cosas que va en desmedro de nuestro país, en desmedro de nuestras Fuerzas Armadas, en desmedro de nuestra policía, esa policía noble. Los suboficiales subclases también están arrinconados. Han hecho una ley solamente para generales y coroneles, y ellos son los que gozan de bonos y bonos y más bonos, pero ¿qué pasa de los oficiales y clases? Para ellos no hay nada. ¿Habrá alguna iniciativa concreta? ¿Le hablo de alguna petición de informe? La verdad, nosotros vamos a tratar de trabajar en el tema de lo que es la reestructuración de la policía, pero también vamos a pedir un informe al ministro de qué forma puede, si tiene la capacidad, ¿no? O la capacidad de reestructurar la policía para que nuestra policía sea una verdadera institución que resguarde el orden y la seguridad ciudadana. Gracias, señora.